Raúl Valdés, lanzador de los Toros. Raúl, una temporada pasada donde te destacaste y fuiste reconocido dos partidos completos, algo que hacía 23 años que no pasaba en la pelota dominicana. Aunque el récord de ganados y perdidos no dice lo bien que lanzaste, ¿cómo te sientes ya con miras a esta campaña que arranca el sábado? No, yo creo que me siento bastante bien. El año pasado lancé bien, a pesar de que no pude ganar cierta cantidad de juegos. Yo creo que uno quería ganar, quería tratar de ayudar al equipo. Yo creo que nada, uno se sentía a veces un poco incómodo por eso, pero yo creo que ya ese año pasó. Yo creo que ahora este es un nuevo año y me siento bastante bien, gracias a Dios, para ya a partir del día 13 darlo todo por el equipo. Eres de los lanzadores, de los jugadores que se te pone metas, números para arrancar la temporada. ¿Tienes en mente algo de que quieras lograr en esta nueva temporada? No, yo creo que este año uno siempre que uno saca la loma tratar de ganar, de ayudar al equipo. Yo creo que uno siempre se pone meta de tratar de ganar lo más juego posible. Yo creo que este año yo creo que el equipo se encuentra bastante bien y esperar empezar ganando desde el principio. Yo creo que eso va a ser fundamental a la hora de para clasificar. Estás a 3 victorias de empatar con Mickey Mantle para la mayor cantidad de lanzador de victorias. Nacido fuera de República Dominicana en la pelota criolla. ¿Tienes eso en mente? ¿Eso es algo que esperas conseguir temprano en la temporada? Bueno, sí, yo me he sabido de eso. Yo creo que uno, como dije anteriormente, yo creo que uno trata de ir juego a juego, tratar de ganar y ayudar al equipo y tratar de, por lo menos este año, con la ayuda de Dios, pues, sobrepasar esa meta y que nos va a beneficiar también al equipo. Va a ser unos cuantos juegos ganados que nos va a hacer falta a la hora de clasificación. ¿Estás listo para abrir el día inaugural? Sí, me siento bastante bien, gracias a Dios. No tengo ningún tipo de problema de salud. Me siento física y mentalmente un 100% ahora mismo. Para la fanaticada de la Romana, ¿qué tienes que decir? No, que venga a apoyar al equipo de los Toros. Yo creo que eso es fundamental desde el principio. Yo creo que nosotros los jugadores, uno se motiva bastante bien cuando ve la fanaticada que apoya a los jugadores. Yo creo que eso va a ser fundamental. Ellos son parte del equipo y yo creo que nos va a ayudar mucho. Gracias, Rob.